Muy buenas a todos, soy os traigo un nuevo tutorial de los servidores de Minecraft y lo que os voy a mostrar hoy es acerca de los servidores de mods, ¿vale? ya que me habéis preguntado acerca de ello. Os voy a enseñar una forma bastante simple eh, que no va a tener ninguna complicación para vosotros, ya que digamos que es como automático y va a ser en la página de Fructis, el hosting que, que yo he usado siempre. Y bueno, ya sabéis que poniendo el canal de. o sea, poniendo. ¿Cómo se llama mi canal? En el código de descuento a la hora de comprarlo, os hace un descuento, ¿vale? Eh, bueno, entonces, la, lo que tendréis que hacer sería venir aquí a la web, os dejaré todo en la descripción, ¿vale? En la descripción tenéis la web, pues ahí le dais clic y os manda aquí para, para lo del código de descuento. Eh, entonces, le daréis a Minecraft eh, HDD o SSD. Os recuerdo que esto siempre lo que cambies el sistema de disco duro donde está alojado, que el SSD. Es una carga de mundo más rápida por, por tener un disco duro de tipo flash. Y este es un, tip, un disco duro de tipo de tipo magnético. ¿vale? Por eso eh, cuesta un poquito más el, el que va más rápido. Pero vamos, eso apenas lo vais a notar. No va a cambiar lo que es el lag, sino más bien eh, cosa en plan carga de mundo, etcétera. ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el lag. Simplemente si queréis como que vaya un poco más ágil el, el, el la carga y tal. Eh, entonces, bueno, cogéis lo que sea, el HDD o el SSD ya hay vuestros gustos. Eso es, ponéis la RAM que queráis. Depende de la RAM, os va a recomendar una cantidad de jugadores. Que también tendréis que tener en cuenta la cantidad de plugins que tengáis, mundos, etc. Para que la RAM no se quede corta. Es decir, eh, lo que va a chupar RAM va a ser la cantidad de jugadores que estén conectados, los plugins, los mundos y, y todo eso. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Yo que sé, si ponéis, eh, pues venga, de 4 GB que van a ser 100, de, o sea, de 1 a 80 jugadores, tal. Ya te sale el precio, si lo queréis más baratito, pues de 1,5 o 1. Yo siempre lo que recomiendo como mínimo es un giga, ¿vale? Nunca menos de un giga, porque ya eso es muy poco. Eh, luego, ¿dónde queréis el subidor? Si estáis, por ejemplo, en Sudamérica, yo creo que el de Dallas es el más cercano. Eh, y si estáis por la zona de Europa, pues París. Eh, si os queréis pagar mensualmente, eh, cada 4 meses, eh, cada 6 meses o cada año. Eh, qué dominio queréis que tenga, ¿vale? Pues aquí sería mi .com, o como lo queráis llamar. Y le daréis al siguiente. Aquí os voy a preguntar lo de que queréis ponerle nombre. Le ponéis cualquier cosa, le dais que sí. O cualquier cosa que vosotros queráis, obviamente. Aquí nos vuelve a salir un poco también más de lo mismo. Eh, y bueno, pues aquí el puerto dedicado es si lo queréis con el 25565, que es para algunas cosas os haría falta. Eh, si no pues os da un otro puerto y siempre podéis llegar a cambiarlo vale o sea, si no os va a hacer falta en un principio dejadlo así luego ya más adelante lo pedís eh, msql pedidlo si sí o sí aunque no lo vayáis a usar porque total os lo dan gratis y bueno esta es localización que ya es lo mismo antes y ya le daréis a checkout bueno aquí sal que cuesta tanto porque he puesto que voy a pagar cada 6 meses es decir me está haciendo un presupuesto de seis meses si pongo un mes me cobra solo los 5 le damos a checkout para ya terminar, ir al pago y aquí pondríamos las WIST Spain y nos haría el código de descuento que os he comentado. Vale, eh, ah, vale, yo ya lo he utilizado, así que bueno, me dice que no puedo usarlo de nuevo, pero eso es que vosotros podéis usarlo. Una vez que ya está todo, le daréis a por dónde lo queréis pagar: eh, PayPal, transferencia bancaria, Bitcoin. Le dais aquí y le decís que sí que lo completáis. Una vez que está hecho esto, os llegará un email con los datos, etcétera, y le dais a la sección de miembros. Desde la sección de miembros vais a Minecraft Panel y aquí pondréis vuestro nick para tal y para conectaros, la contraseña. Le dais al login. Os aparecerá algo tal que esto. bueno Os aparecerá el dashboard con tres servidores y desde ahí elegís el, el servidor que tengáis. Si tenéis varios, pues os aparecerán varios y le dais. Y luego ya una vez dentro sale esto. Para tener un servidor de, de mods es muy sencillo porque simplemente, simplemente tenéis que ir a, aquí a Pack Installer. Y aquí tenéis una serie de mods ya predefinidos que simplemente es darle a instalar y os lo va a descargar. Por ejemplo, aquí tenéis el de Pixelmon, que es el que yo estoy usando. Spigot bueno, aquí no sale nada. El MCPC es un, una combinación de mods con It. esto Todo esto se puede hacer de forma más manual, ¿vale? Os estoy enseñando la forma eh, automática porque esto va a ser muy sencillo y sé que hay mucha gente a la que le va a interesar. Entonces, en, muy, en unos sencillos pasos, como estoy viendo, ya podéis tener un, un servidor. Eh, del mod que queráis eh, nada o sea facilísimo estos son eh, de compilaciones de estas de fit de beast que incluyen como varios packs de mods o algo así creo que si no me equivoco y luego tenemos eh, los de technic que bueno pues trae aquí de todo un poco ya y podríais llegar a poner vuestros propios mods también si usáis por ejemplo mcpc o Mira, este es el que este te cargaría los mods del directorio de mods el mcpc y además te permitiría utilizar eh, It, vale, es una, una fusión es de 1.6 este y una vez que lo tengáis le daréis a aplicar una vez que está aplicado volvéis a, a ver aquí a view service para que os mande hacia atrás o se carga que no es sé porque me va un poco espeso y nada una vez que estoy aquí le dais start y ya se os iniciaría el servidor de los mods luego simplemente lo que os haría falta sería tener un launcher eh, con los mismos mods que vuestro server eh, por ejemplo que si tenéis el pixelmon pues tendréis que tener el minecraft forge con el pixelmon eh, metido en, el, en la carpeta mods de vuestro minecraft y ya está o simplemente por ejemplo con un launcher como el que yo hice para mi, mi servidor es decir simplemente ponéis aquí el servidor que queráis de mods y luego ya eh, podéis poner como cualquier launcher podéis acceder al juego. Recordad que tenéis que tener tanto en el servidor como en el launcher con el que vais a jugar a, en Minecraft lo mismo mods, porque si no nos va a dejar. Y ya está, es básicamente eso. Luego, pues ya sabéis todo esto de la configuración de un servidor. Eh, si sois nuevos ya acabáis de llegar a este a este vídeo así de primera. Si no sabéis cómo funciona el servidor y tal, tengo otros tutoriales en los que explico cómo funciona. Así que podéis buscarlo. Por ejemplo, hay un tutorial que lo llamé Fluctis, eh, servidor 24 horas o algo así. Bueno, ponéis Fructis eh, Spain en YouTube y seguro que os sale. Y explico paso a paso todo cómo se hace. Pero vamos, que esto es simplemente más bien enfocado a cómo instalar un mod. Y como habéis visto es muy sencillo. Es, es venir aquí al ModPack Installer, darle a lo que queréis instalar y ya lo tenéis. Luego el acceso por FTP, lo tenéis por aquí, en, eh, para hacer con el flecilla y verlo como con carpetas, para poder arrastrar archivos, sacar, meter, todo eso desde el flecilla, ¿vale? Que también lo expliqué en el tutorial que os comenté. MySQL por si os hiciera falta una base de datos para algún plugin, eh, y ya está, eh, poco más que comentar, eh, cualquier duda ya sabéis me la podéis preguntar, eh, si os la puedo responder perfecto y si no cualquier otro usuario también os ha echado un cable, ya sabéis que en la descripción dejo todos los enlaces, dejo el enlace a esta web con el código descuento para que os salga un poco más baratillo, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias ya hasta pronto, chao.